Hola, buenos días a todos, o ya casi buenas tardes eh, y muchísimas gracias por, por vuestra asistencia un sábado a, a unas jornadas, eh, hasta, hasta quinta jornada de profesional del laboratorio clínico, el laboratorio clínico eh, a la vanguardia, organizado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, por AEFA y me gustaría dar las gracias en particular a Pilar Marí por su liderazgo y por invitarme a, a moderar y a presentar en esta mesa. Yo soy Cecilia Cuato soy farmacéutica, especialista en análisis clínicos y trabajo como responsable del laboratorio CORE 24 horas y como responsable de las pruebas a la cabecera del paciente del hospital universitario 12 de octubre. Y para quienes no lo sepáis o no me conozcáis también soy la vocal de especialidades del laboratorio del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Hoy la verdad es que me hace muchísima ilusión y para mí es un, un lujazo estar aquí moderando eh, esta mesa de gestión de datos del laboratorio clínico, porque bueno, pues la va a exponer con absoluta maestría mi bueno, compañero de batallas diario y, y amigo Fernando Calobollero, FER. Eh, FER es eh, farmacéutico graduado en farmacia por la Universidad eh, de Salamanca. Realizó la residencia de bioquímica clínica en nuestro hospital en el 12 de octubre y terminó en el año eh, 2021, año en el que le concedieron una beca por residencia, la beca eh, José Luis Castaño, de la Fundación José Luis Castaño y SEC, sobre eh, modelos de inteligencia artificial aplicados a pronóstico en el paciente con COVID. En el año 2022 se incorporó al servicio, eh, al laboratorio CORE, como responsable de la bioquímica automatizada y como responsable del sistema informático eh, de laboratorio y además es referente de digitalización de, de los laboratorios en historia clínica electrónica y miembro de la unidad de ciencia de datos eh, de nuestro hospital. Además es un docente extraordinario, ya, ya lo vais a ver, eh, es el vicepresidente de, del Comité de Formación de la SEC y durante este último año ha tenido la oportunidad de, de ser profesor asociado de bioquímica clínica en la Facultad de Farmacia de de Alfonso X, de la, de la facultad de, de la Universidad de Alfonso X el Sabio. Hoy nos va a hablar de datos, eh, de su organización, de su gestión y de su explotación en el ámbito eh, clínico, porque bueno, yo creo que ya todos sabemos que ahora mismo los datos son el nuevo concepto de, de tesoro, por así decirlo. Es un, la verdad es que son un auténtico eh, bombazo, tienen un valor absolutamente incalculable y de su buen uso eh, depende de nuestro crecimiento como sociedad. En todos los ámbitos y particularmente en sanidad, trabajamos con muchísimos datos a diario y, en concreto, en los laboratorios, clí en los laboratorios clínicos trabajamos todos los días, todos nosotros en cualquiera de, nuestros, de nuestras secciones, con muchos, muchos datos que, buen gestionados, pueden ayudar eh, de forma espectacular al manejo clínico del paciente. Así que, sin más, doy paso a Fer, que veréis que os va, os va a gustar muchísimo su charla. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quería agradecer a, a la organización, a Pilar, a Antonio, a todos los organizadores, a Cedi por invitarme a, a dar esta, esta sesión y, y bueno, a Alejandro, eh, el anterior ponente, que es mi compañero, ha sido mi compañero de batallas durante la residencia, dentro y fuera del hospital y después de la magnífica, la magnífica charla que nos ha dado, pues a ver qué tal. Pues a ver, es difícil superar el nivel después de tu, de tu charla. Eh, bueno, yo os voy a hablar de gestión de datos en el laboratorio clínico. <coughs> Como ya me ha presentado Ceci, no cuento mucho más. Voy a empezar por una introducción a la gestión de los datos. Eh, os voy a hablar de un concepto que es muy importante en este aspecto, que es la interoperabilidad. Y luego os voy a presentar cosas que hemos hecho en el Hospital 12 de Octubre, que es donde, donde trabajo actualmente. Tenemos una cosa que veremos que es un lago de datos que se llama Infobanco y la aplicabilidad de esto a diferentes cuadros de mando herramientas de soporte a la decisión clínica, lo que se conoce como real-world data y modelos de inteligencia artificial, además de nuevos proyectos en los, que estamos, en los que estamos interviniendo. En primer lugar, como ya ha comentado Ceci, los datos, la información es importantísima. Eh, seguro que habéis escuchado esta frase de los datos son el petróleo del siglo XXI. Efectivamente, eso es así. El poder de los datos reside precisamente en que, gracias al análisis de información, podemos identificar tendencias patrones o comportamientos que podemos utilizar de muchas maneras todos conocéis la herramienta de Chat GPT Chat OpenAI, GPT3 vale eh, bueno ha sido muy popularizada en los últimos años la última versión la 3.5 salió en 2022 que es cuando se empezó a conocer por el mundo y para que os hagáis una idea que no sé si conocéis estos datos esta, esta herramienta digamos que se ha utilizado, porque es un modelo de inteligencia artificial, se ha utilizado para entrenarla eh, del orden de 500.000 millones de datos sacados de toda Internet. Es decir, es una, un repositorio de datos increíble en el que se han utilizado modelos de inteligencia artificial para eh, enseñarle a interpretar estos datos y a poder generar otros de tal manera que tiene un, del orden de ciento, reconoce, digamos, del orden de 175.000 millones de parámetros. Eh, para que os hagáis una idea, como os digo, el poder de los datos, más datos, mejores modelos, en este caso de inteligencia artificial, permiten conseguir mejores predicciones. Y de hecho, hace un mes se ha sacado GPT-4, que diferencia del anterior, pues tiene, en vez de 175 mil millones, a ver si lo digo bien, 100 billones de parámetros. Es decir, es una herramienta mucho más poderosa y va a permitir generar mejor información, mejores predicciones, etcétera. Entonces queda claro que los datos son importantes. Aquí hay una cosa que nosotros en el laboratorio lo vemos mucho y es la pérdida de datos. La pérdida de datos en este aspecto, pues no puede ser. O sea, todos eh, los que trabajamos en el laboratorio habéis visto cómo, por ejemplo, en dispositivos point of care piden una gasometría y en vez de asociarla al número de historia del paciente, pues le ponen cama 1, hijo de Alba. Esos datos, ¿dónde van? No van a ningún lado. Y eso en el concepto de salud no se tiene tanto en cuenta, pero vosotros imaginaros que hablamos de un banco. Os imagináis que hacéis un bizum a un compañero y el banco dice ah, es que he perdido el dato, es que no apunté bien el teléfono o el nombre y apellidos de la otra persona. Pues eso sería impensable y nos echaríamos las manos a la cabeza. Pues en datos en salud es lo mismo son datos que no vamos a poder utilizar para poder tratar a esos pacientes. Y también es importante saber si vale cualquier dato. Vale eh, Es muy importante que en este aspecto, y más en el ámbito sanitario, pues no haya datos erróneos. volviendo al anterior, no es lo mismo hacer un visum de 10 euros que de 100, ¿ verdad? Pues no es lo mismo equivocarte de enfermedad en un paciente. Entonces, dentro de todo lo que es informática médica, se han definido, esto o sea, está bastante, bastante trabajado, se define como que los datos tienen que ser encontrables, accesibles, interoperables, reutilizables. ¿Para qué? Para poder eh, intercambiarse con otros sistemas de información. En resumen, podemos decir que estos datos tienen que tener calidad, ¿vale? Por ejemplo, os pongo un ejemplo que eh, hace unos años en, en nuestro hospital, en el laboratorio, hace unos años no muchos, 2019 por ahí, eh, por ejemplo informábamos los sedimentos, que se ve aquí. Con eh, texto libre, digamos, sedimento, pues en este paciente tiene moderada bacteriuria, punto, abundantes células epiteliales, punto, escasas células de transición, pero pues hace unos años decidimos estandarizarlos y estructurarlos para que fueran pruebas concretas, cilindros dialinos, cilindros granulosos, etc. Este simple paso permite explotar estos datos y poder utilizarlos para alertas, para poder detectar pacientes que tengan cilindros serios y estén en riesgo de insuficiencia renal crónica, y por tanto son datos encontrables, accesibles, explotables, ¿vale? Mientras que estos no. Y dentro de estos conceptos hay uno que quiero destacar porque eh, es, es cosa nuestra y tenemos mucho que hacer en este aspecto, que es la interoperabilidad. Y es el siguiente punto. ¿Qué es la interoperabilidad? Pues mirad, dos sistemas son semánticamente, porque hay diferentes tipos de interoperabilidad, semánticamente interoperables si la información circula entre ellos sin que el significado original se vea alterado. Es decir, es hacer que dentro de un sistema de salud todos hablen el mismo idioma. Por poneros un ejemplo, imaginaros que estamos en una mesa y alguien menciona la palabra planta. Pues una persona, esa persona se puede eh, referir a una planta con flores. Otra persona puede entender que es la planta de una fábrica. Otra persona puede entender pues, que es la planta del pie. ¿Vale? Por tanto, ese concepto planta pues, puede tener eh, significados diferentes. También puede pasar esto, que dos personas estén hablando, dos médicos de un diagnóstico y uno ponga en la historia clínica. Este paciente tiene codo de tenista. Y el otro ponga, este paciente tiene epicondilitis lateral. Pues, ¿son realmente dos diagnósticos? No, es el mismo. Y aquí es donde entran los estándares de interoperabilidad. Hay unos estándares de interoperabilidad, como por ejemplo pongo aquí SNOMED, que es un código estándar definido a nivel internacional y que hay una organización detrás que actualiza, revisa, etc., para de una forma unívoca identificar, pues en este caso, un diagnóstico epicondilitis lateral. Hay muchos tipos de estándares, yo voy a hablar de SNOMED y LOINC, pero también están, por ejemplo, lo que comentó Samuel en la charla de los términos HPO. Son códigos estándares que identifican un fenotipo y además se pueden relacionar con diferentes genes asociados y esto nos permite hacer un análisis genético de precisión, realmente. También los códigos OMIM para, para fenotipos, patologías, etc. Entonces, ¿en qué consisten estos estándares? Por ejemplo, el estándar SNOMED, es que se aplica mucho a, a patología, a diagnósticos, procedimientos, etc. Pues, por ejemplo, es latera, eh, epicondilitis lateral. Eh, pero... Tiene una relación, es decir, la epicondilitis lateral es un tipo de, puede ser un tipo de epifisitis, de epicondilitis, etc. Y puede ser del húmero izquierdo o del húmero derecho. Y además tiene sinónimos como el que comentábamos de codo de tenista, que es el tercero que aparece ahí. Esto eh, también tiene una granularidad. Tú puedes identificar que un paciente tiene enfisema pulmonar o puedes ir más abajo y decir, pues mira, tiene este paciente enfisema pulmonar debido a un déficit de alfa-1 antitripsina De tal manera que todos estos conceptos son relacionales. Si tú buceas en los datos, en la historia clínica y buscas este tipo de pacientes, también puedes tener una corte de pacientes con EPOC, subdividir la corte en pacientes con enfisema y subdividir en pacientes con enfisema por este déficit. Y esto se aplica mucho en microbiología, que es la parte que más nos toca a nosotros del laboratorio. Por ejemplo, tenemos un código SNOMED. Para el aureus, que está por aquí. Pero como os digo, eh, esto está relacionado. Está relacionado por abajo. Podríamos definir un aureus, que tiene su propio código resistente a vancomicina, Y por encima está pues si es una bacteria, si es un coco, si es un gram positivo, si es un catalasa positivo. Y además tenemos relación, pues igual que el término de genes y, y los términos HPO de agentes causantes, eh, o sea, de enfermedades causantes por este microorganismo, de tal manera que podemos relacionar mucha información y buscar patrones en los datos de historia clínica del paciente. Pero la mayoría de lo que se utiliza en el laboratorio es el estándar LoINC, que es un estándar que seguro que a muchos os suena, que se utiliza para definir de forma inequívoca una prueba de laboratorio y dónde se aplica esa prueba. Por ejemplo, tenemos un código LoINC que es el 22705-8, que eso indica que lo que estamos midiendo... Lo que significa el resultado de esa prueba es glucosa, la propiedad concentración de sustancia, punto temporal, es decir, no es una orina de 24 horas, es una orina de primera emisión, orina, escala cuantitativa, y mediante un método de tira reactiva, no mediante, por ejemplo, un, una técnica cuantitativa. digamos. Esto, por ejemplo, lo hemos aplicado al laboratorio de alergia porque, eh, bueno, esto cuando se aplicó, pues había unas entre 600 pruebas de alergia. Y no estaban estandarizadas. Eh, de hecho, estaban puestas un poco como trigo. O sea, eran, mmm, podían dar lugar a error. Y dije, ¿vale? frente al trigo, etcétera. Entonces decidimos estandarizarlas. Que esto bueno, pues costó un poco, pero bueno, se hizo y, y ya está. Y además se le puso un nombre eh, con el término científico para que no hubiera tampoco eh, discrepancias y estuviera claro eh, a, qué, a qué alimento o a qué, o a qué planta o a qué animal le tenías alergia. Y si nos fijamos, eh, este trigo, este IgE frente al trigo Teticuma astibum, tiene un código LOINC que es el 6277-8. Si tú buscas en la lista de códigos LOINC trigo, te salen 70 resultados. Claro, igual un laboratorio mide esta prueba, pero igual otro laboratorio mide otra diferente, una IgE frente a un trigo diferente, etcétera. Pero mediante este código podemos saber exactamente qué prueba estamos midiendo. Y esto nos va a servir, luego hablaremos mucho de esto, para poder compartir datos entre diferentes sistemas de salud, entre diferentes hospitales, diferentes laboratorios. ¿Qué beneficios tiene este, esta forma de compartir de forma fácil datos? También aumentamos la productividad, porque esto ya veremos que nos puede servir para poder generar alertas, poder optimizar procesos. Uy, perdón. Eh, también podemos ayudar a la investigación y sobre todo, sobre todo, sobre todo, aseguramos... Tenemos mucha seguridad en los datos del paciente. Pero esto, bueno, tiene sus, tiene sus eh, retos. ¿vale? Hay muchos retos para la interoperabilidad en el sistema de salud. Pero yo voy a destacar estos: la estandarización de la información, es decir, para poder tener sistemas interoperables tenemos que tener todas estas pruebas, todos los diagnósticos, procedimientos, etcétera, estandarizados, y eso cuesta. Tenemos que integrar sistemas de información, pues igual que tenemos integrada la historia clínica con el sistema informático, pues poder integrar diferentes sistemas, y eso tiene un coste, y también es posible que tengamos datos que, que sean perdidos, que, que sean de mala calidad, o también, que esto pasa mucho en la sanidad española, que tengamos sistemas que estén, digamos, obsoletos, un poco caducos y no estén completamente actualizados. Pero al final yo creo que esto se resuelve con inversión, inversión económica y de tiempo, y formación para entender por qué esto es importante y cómo podemos cambiar esto. Y esto es, digo, bueno, es que yo me lo invente, diréis, anda, pues mira qué cosas me cuenta, pero esto igual lo hace en su hospital y ya está. No, esto está dentro de la Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud que se publicó en 2021. Dentro de sus líneas de actuación, establece tres grandes líneas de actuación, dos de ellas tienen que ver con esto, la generalización de la interoperabilidad de la información sanitaria y el impulso a la analítica de datos. Esas son las estrategias del Sistema Nacional de Salud en cuanto a la salud digital. Y entonces paso a contar eh, un poco lo que tenemos eh, montado en el 12. En el, el 12 es un hospital, ahora en un poco, es un hospital muy grande, es un hospital muy complejo, mucha patología, mucha cama, trabajamos mucha gente. Tenemos eh, un bloque entero de laboratorios, que es este de aquí. Todo esto son laboratorios, salvo la primera planta que es la cafetería, importante, pero lo demás son laboratorios de diferentes servicios, bioquímica, inmunología, hematología, microbiología y genética. Y, y además, bueno, ahora tenemos el 50 aniversario, nos están construyendo un nuevo hospital y, bueno, pues justo a los 50 años de la fundación. Pero lo que voy es que es un hospital muy grande, en esto ya eh, hemos trabajado mucho en ello, pero bueno, todavía tenemos áreas y luego lo veremos en las mejoras pues que las tenemos muy verdes y que tenemos que ir buscándolas y mejorándolas. Es decir, no hay un sistema perfecto, ni todos los hospitales tienen todo, ni somos los mejores en todo, ni mucho menos. Tenemos muchas cosas que mejorar y en todos los sitios hay cosas buenas y cosas que se pueden mejorar. En nuestro caso, eh, en cuanto a la producción de datos de laboratorio, pues es un laboratorio muy grande, eh, tenemos muchos pacientes y estos son los resultados, los datos que damos, eh, por ejemplo, en 2022. En total, 13 millones de, de datos eh, de laboratorio. Y si cogemos los últimos 10 años, que, que tenemos todo bien recogido en repositorios de datos, pues hemos generado 114 millones de pruebas analíticas, es decir, datos al final eh, de laboratorio. Y estos datos, como comentaba Ceci, son un tesoro. Son un tesoro. Hay gente, Facebook, Google, que son empresas y los utilizan pues, para venderte publicidad, para cualquier actividad comercial pero nosotros, al menos de momento, no los dedicamos para mejorar la salud de los pacientes de nuestra población. Entonces, un poco por iniciar, ¿cómo hemos montado todo esto? Nosotros, sé que en todos los hospitales no es así, en muchos sí, en otros no, tenemos mucha conexión con la historia clínica, de tal manera que las solicitudes de pruebas analíticas parten de la historia clínica, se piden de forma electrónica desde 2011, en la historia clínica electrónica. Esa prueba llega al sistema informático de laboratorio y el resultado, aparte de aparecer en el informe que se puede consultar, vuelve de vuelta por mensajería HL7 a la historia clínica electrónica, convirtiendo cada resultado en una observación clínica que queda almacenada en esa historia clínica y se puede utilizar, como veremos, para muchas cosas, para uso asistencial o también usos de investigación. Es decir, nuestras analíticas que se piden desde, desde nuestro caso es HCIS, eh, se pueden ver en el PDF, pero también tenemos todos los datos estructurados con su valor, sus eh, unidades y sus intervalos de referencia en la historia clínica. Y además eh, vamos incorporando más dispositivos, es decir, no solo integramos lo que digamos está en el laboratorio, sino también poco a poco vamos incorporando todos los dispositivos point of care. Todos los gasómetros están incorporados, tanto los del laboratorio como los de, los, los de otros centros del hospital. Y también en los últimos meses incorporamos la tomolastografía que tenemos varios tuermolastografos en el hospital. Entonces, el, el concepto que tenemos eh, en el 12 de octubre es que los datos que parten de sistemas existenciales como la historia clínica, farmacia, laboratorio, etcétera, únicamente se registran una vez. Y ese dato va a viajar, aparte de la historia clínica, a un, lo que conocemos como un lago de datos. Es decir, un, un repositorio gigantesco que va conteniendo todos los datos y de alguna manera va transformándolos, curándolos y agregándolos, que llamamos infobanco. Y de ahí, eh, desde ese infobanco, podemos enviar esos datos a diferentes modelos de salida para uso secundario de los datos. ¿Para qué? Pues para mandar al conjunto mínimo básico de datos, para utilizar como herramientas de soporte a la edición clínica, para estudios observacionales, para ensayos clínicos, etc. Es decir, un único registro. Se puede utilizar para múltiples propósitos. Además, esto, claro, esto diréis, ¿lo has hecho tú? Pues no, yo he intervenido, claro, pero esto no se hace solo. Tenemos eh, un grupo de investigación que también bueno, participa en esta parte de forma asistencial, que es la unidad de ciencia de datos del hospital, de la que formo parte, eh, en la que, bueno, aparte hay ocho investigadores, cinco referentes funcionales de medicina, de enfermería, nosotros de laboratorio y también de farmacia hospitalaria, y colaboramos y damos soporte a diferentes servicios clínicos. Es un grupo de investigación que lleva cinco años y la verdad es que tiene bastante, bastante producción científica. En resumen, tenemos este lago de datos. ¿Y para qué lo podemos utilizar? Pues para todas estas cosas, para cuadernos de recogida de datos en ensayos clínicos, de tal manera que agilizamos mucho el proceso de recogida de datos y damos muchos datos que ya no se tienen que recoger porque están dentro de este lago de datos. Para gestión clínica con cuadros de mando dentro y fuera del laboratorio. Ahora os daré ejemplos de cada, de cada cosa. Para herramientas de soporte a la toma de decisión clínica, para modelos de inteligencia artificial y para real world data. Vamos a empezar con cuadros de mando. Nosotros tenemos alguno hecho, por ejemplo, esto que son eh, peticiones de etanol eh, por año que queríamos tener, porque como muchas veces salen positivos, hay cadena de custodia, etcétera, pues queremos tener un poco monitorizado. Eh, cuántas solicitudes hacemos y con estos cuadros de mando pues, podemos ver cuántas son de hombres, de mujeres, cuántas han dado positivas, cuántas negativas, etc. También podemos monitorizar las peticiones de tóxicos, de drogas en orina eh, por año, qué positivos han dado a lo largo del tiempo, etc. Y también, aparte de datos, los cuadros de mando de consultas, etc., nosotros tenemos cuadros de mando logísticos de la propia logística del laboratorio. Tenemos algunos propios. Eh, bueno, perdón. También teníamos eh, durante el Covid, que es eso, hablaré un poco porque fue muchos de estos recursos se utilizaron para el Covid. Pues teníamos un cuadro de mandos eh, dedicado al análisis de variantes cuando se secuenciaban para ver cómo iba aumentando la secuenciación y las variantes, sublinajes, etcétera, que iban apareciendo a lo largo del tiempo para tener un poco esa epidemiología de, de, de la pandemia en, en nuestro hospital. Y aparte utilizamos cuadros logísticos para poder monitorizar, pues como todos hacemos, tiempos de respuesta, cómo funcionan los equipos, está todo bien, eh, bien modelado, hay que cambiar alguna técnica, etcétera. Que bueno, aquí he presentado un cuadro, eh, por ejemplo, de, de Roche que también tiene un sistema que se llama Navify Analytics que permite detectar todos estos tiempos de respuesta, cuántos se te pasan de tiempo, cuántos no, cómo van los equipos, etcétera. O también de otras empresas que, que lo tienen como Abbott. Que es el sistema LiniQ que te permite hacer lo mismo, ¿vale? Esos cuadros de mando logístico, de comparativa, de cumplimiento, de tiempo de respuesta, eh, número de test, etc. Eh, también esto lo utilizamos mucho como herramientas de soporte a la decisión clínica. Eh, por ejemplo, nosotros desde el, desde el sistema informático eh, implementamos hace, hace no sé cuántos años ya, unos tres o cuatro años, eh, una especie de contador que nosotros cuando recibíamos la analítica en el laboratorio empezaba a contar un un tiempo y empezábamos a monitorizar eh, cuánto tiempo pasaba desde que se recibía en el laboratorio hasta que se procesaban los resultados de la gasometría. Esto lo utilizábamos para añadir una regla que si lo procesábamos en más de 30 minutos, pues añadíamos un comentario interpretativo para que el médico de alguna manera supiera que el, eh, el análisis de la muestra se había demorado y entonces podía encontrarse una disminución de pH, P2 glucosa y una elevación de PCO2, potasio y lactato. Tal manera que mejoramos... ese diagnóstico mejoramos ese tratamiento a a a los médicos. También implementamos unas reglas de eh, soporte a la decisión clínica para interpretación de la gasometría. Esto lo consensuamos con con neumología y sobre todo pues ayuda pues cuando hay nuevos residentes que también entran en la urgencia tal. Porque, a ver, los, los intensivistas, los nefrólogos, etcétera, pues, neumólogos suelen estar mucho más variados en esta parte y no tienen ningún problema, pero para que cualquiera pueda un poco intervenir y saber un poquillo por dónde va ese paciente, pues, en este caso a partir de unos algoritmos que diseñamos con ellos, pues identificamos que esto es una gasometría compatible con una acidosis respiratoria parcialmente compensada, valorar trastorno mixto, etcétera. Y además estos datos, como veis, aparte de aparecer en el sistema informático que es lo de arriba, aparecen en historia clínica, tal cual está aquí, de tal manera que los médicos pueden consultarlo, se pueden explotar y utilizar esos datos. Pero bueno, llegó 2020, <laughs> llegó la pandemia, el COVID por aquí y la mayoría de recursos, como este lago de datos, pues se enfocaron para esto. Antes teníamos otros proyectos, alguno de sepsis que luego comentaré, pero bueno, se utilizaron la mayoría de recursos para esto. Y nosotros, debido a esta estructura, pues pudimos obtener cohortes de pacientes de forma rápida, estandarizada, con datos de calidad. Y de hecho, esto es un análisis que se hizo en julio de 2020, eh, pues cuatro meses después de empezar, de empezar la pandemia, eh, pues teníamos datos, Estructurados, etcétera, de 13.800 pacientes, de los cuales destaco por aquí que eh, dos millones de datos eran observaciones clínicas y de laboratorio. Es verdad que aquí entran también observaciones de presión arterial, de peso, de talla, de balance hídrico, pero bueno, para destacar que la mayoría de datos que se aportan a un sistema de salud, a una historia clínica, etcétera, son datos de laboratorio. Eso no lo olvidemos, somos los que más aportamos en ese aspecto. También tenemos datos de prescripción de farmacia datos de diagnósticos etcétera y esto además nos valió poder publicar un, con la gente de informática médica de esta unidad de ciencia de datos poder eh, publicar un, un paper en el que destacábamos la eh, facilidad que, que tuvimos a la hora de implementar eh, o generar estas cortes estos datasets con esta estructura que teníamos por detrás y que esto lo pudimos aplicar a múltiples propósitos como os enseñaré ahora el primero de ellos es, fueron las alertas de riesgo respiratorio. Aparte de, de identificar a los pacientes que eran COVID positivo, pues teníamos unos, un algoritmo que, que fue diseñado por el Servicio de Medicina Interna, en el que a partir de estos, con estos seis parámetros, si cumplían ciertos valores, parámetros por supuesto estandarizados por SNOMED-LOINC, eh, y de, automáticamente se identificaba a ese paciente como un paciente con alerta de riesgo, riesgo respiratorio. ¿Para qué? Pues para que lo valoraran de forma más precoz, para que lo enviaran a la UCI, etcétera. Y esto además fue muy agradecido por los médicos. En su momento un neumólogo publicó un tweet de, de que era la forma de poder, de poder vigilar a todos estos ingresos y poder clasificar pacientes y ver sobre cuáles había que incidir mucho más. Todo esto por supuesto se puede hacer gracias a que todos estos datos viajan a la historia clínica el número de la FiO2 de tal manera que se pueden utilizar para generar alertas como esa también teníamos localizadores bueno seguimos teniendo localizadores por ejemplo para localizar a todos los pacientes del hospital con covid positivo los que están dentro los que un histórico de pacientes eh, pacientes con hidroxicloroquina elopinavir ritonavir pacientes con tocilizumab, compromiso respiratorio etcétera tal manera que eh, los médicos pueden ver qué pacientes son, qué sexo tienen, frecuencia respiratoria, edad, etcétera. Y esto además lo eh, reutilizamos, vamos, lo adaptamos. En octubre de 2022, cuando empezó a haber VRS, empezó a haber influenza, y entonces lo adaptamos con las pruebas de PCR y dispositivos point of care, que habían las urgencias en las que detectábamos positivos de, de los cuatro microorganismos. De tal manera que Teníamos los datos estructurados, mandados a historia clínica, lo ven los, los médicos de esa manera, y esto permite también establecer alarmas. Es decir, de, si nosotros mandamos desde el sistema informático en tiempo real este paciente ha dado una, eh, un COVID negativo, pues sale que este paciente en el, en el mapa de camas del box de la urgencia, eh, pues este paciente tiene el COVID 19 descartado. Si sale gripe positivo, pues sale una alerta de que eh, es un gripe, o sea, es un paciente con caso confirmado de gripe. Y esto también permite tener en la propia historia clínica eh, históricos de cuando ha dado este paciente una PCR por coronavirus positiva, la siguiente, la siguiente, o estos pacientes que tienen alerta de riesgo respiratorio que, como veis, es de ahora, 16 de marzo de, de 2023. También esto nos permite, eh, digamos, optimizar procesos. Por ejemplo, eh, el envío de alertas por mensajería. Esto, bueno, alertas en internet, eh, por mail y por SMS. Esto no surgió porque los oncólogos. Eh, tenemos dentro del Servicio de Bioquímica Clínica una unidad de cáncer familiar. Eh, los oncólogos nos pidieron, oye, mira, necesitamos saber, como los estudios genéticos tardan bastante tiempo, necesitamos saber en el momento en el que salga un positivo, verlo para poder adelantar la consulta, poder establecer un diagnóstico precoz, etc. Entonces dijimos, vale, pues vamos a montar una prueba en el sistema informático que se llama alerta cáncer hereditario, sí. Los facultativos, cuando ven una variante patogénica, probablemente patogénica, clase 4 o 5, ponen esta alerta, de tal manera que esto se manda a la historia clínica, tal cual lo veis aquí. Y esto hay un algoritmo por detrás en historia clínica que lo que genera es el envío de un mail automático con destino a los oncólogos, las unidades del paciente, las unidades de oncología, dentro y fuera del hospital, porque como recibimos muestras de otros hospitales, pues se incorporó de tal manera que. Eh, se mandaron un mail, pues, por ejemplo, a otros hospitales como Getafe, Móstoles, principalmente del sur de Madrid, alguno como el Príncipe de Asturias, de tal manera que identificábamos que este paciente eh, pues, tiene, pues eso, tiene una variante patogénica, probablemente patogénica, y además incorporamos links a un servidor de confirmación, de tal manera que los médicos nos indican, con, haciendo clic en este enlace, eh, que lo han recibido y de hecho si no lo clican se le vuelve a mandar creo que es a los dos días y si no a la semana para evitar que se pierda algún caso y en caso de, de que no de que se haya equivocado se haya mandado un mail equivocado lo que sea pues se notifica mediante otro enlace de tal manera que nosotros facultativos de cáncer hereditario pueden revisar todas las alertas enviadas a qué pacientes con su CIPA con su con su edad si lo han recibido si no y pueden monitorizar todo este proceso para ver si alguno se ha escapado y también tener esa corte de los pacientes eh, con variantes patogénicas. También hay sistemas, que quería comentar porque esto es un poco de desarrollo propio, pero hay otros sistemas como el AliniQ CDS de Abbott, que permite, que permite hacer un poco esto. Combina datos estructurados, siempre estructurados, eh, y texto de diferentes fuentes, como la historia clínica o el sistema informático de laboratorio. Eh, los facultativos de laboratorio pueden definir reglas. Eh, de tal manera que si ha, pues entonces hace esto. Y esto permite entregar al clínico recomendaciones y alertas personalizadas. Esto lo presentaron en un, vamos, un facultativo del Hospital San Juan de Alicante eh, en el, en el LabClean de, del año pasado. Y lo que comentaba, que me parece maravilloso, es que tienen algoritmos, por ejemplo, este, en el que les llega un tiempo de tromboplastina parcial activada pues, vamos, positivo, elevado. Y entonces este sistema. Lo que hace es buscar en historia clínica si ese paciente tiene prescrito heparina y entonces eh, te lo pone aquí como comentario interno a la hora de validar y además ellos han definido ya que si esto pasa, pues que genere automáticamente un comentario en el informe de que hay un posible eh, alargamiento del TTPA por ese tratamiento con heparina. De tal manera que esto optimiza mucho el trabajo. No es irte tú, llamar a la planta o meterte en historia clínica a ver la prescripción, sino que directamente coge datos estructurados de diferentes sitios y permite eh, generar estas alertas propias o autos. También hay otro, que he bueno, cogido dos porque tienen desarrollados muchos, pero, pero tienen otro en el que si la milasa olipasa es más de tres veces el límite superior de la, de la normalidad en urgencias, pues automáticamente amplían criterios de Ransom, que se piden en menos del 5% de los pacientes, y esto permite que, mmm, bueno, eh, tienen el algoritmo hecho de tal manera que buscan datos clínicos compatibles... Eh, antecedentes personales de pancreatitis, alcoholismo, etc. Y con estos resultados tienen definidas reglas de tal manera que dicen pues mira, este paciente como tiene la tal, pues tiene una sospecha bioquímica de pancreatitis y en nuestro registro no hay ningún antecedente de interés. Y el paciente eh, consta con una pancreatitis previa eh, ah, bueno, que, que consta, eh, alguna pancreatitis previa en su histórico. Y se amplían pruebas como valor pronóstico, que son estos criterios de ransom. O en este caso, pues este paciente no pertenece a nuestro departamento de salud y entonces pues no tenemos criterios completos, de tal manera que permiten eh, optimizar el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento de estos pacientes por, por los médicos mediante este uso de datos. También comentar eh, lo que es el Real World Data. El Real World Data son datos, eh, digamos, en el entorno real, es decir, que no son datos de ensayos clínicos, sino que son datos de la práctica clínica habitual. Nosotros tenemos una herramienta que se llama Trinetics, ahora, ahora os lo comento, en la que eh, nos sirve para navegar por ese lago de datos, de tal manera que podemos explorar todos los datos estructurados y estandarizados que tenemos en nuestro hospital. Lo que hace esta herramienta es que coge estos datos de diferentes eh, sistemas, de laboratorio, de, de datos de historia clínica. Realmente en nuestro hospital lo coge todo en un mismo sitio que es el infobanco. Y esto lo que hace es poder navegar. Bueno, eh, anonimiza, pseudoanonimiza a estos pacientes, hace un proceso de macheo y luego te permite buscar cualquier cosa de ese paciente. Esto funciona... Eh, necesita que los datos estén estandarizados, por estos estándares Loin, que es etc. Ahora veréis por qué. Eh, coge datos también de atención primaria, atención especializada, y sobre todo eh, se centra en la anonimización, es decir, tú no puedes saber qué paciente es, y en la protección de datos. Y lo que hace, os he puesto un ejemplo que hice, que hice el otro día. Eh, imaginaros que queremos explorar los niveles de eh, creatinina en pacientes con bioloma múltiple. Pues buscamos en nuestra web de en nuestra web. Sí. En nuestro repositorio del hospital 12 de octubre, que tenemos datos de 1.264.000 pacientes, cogemos, queremos que tenga un diagnóstico mieloma múltiple, que además está estandarizado, y decimos, vale, quiero que tenga mieloma múltiple y creatinina. Eh, pues, ¿cuántos pacientes hay? Pues hay 968 pacientes que tienen eh, estos dos datos. Pero es que además, en esta herramienta Trinetics participamos del orden de 100 hospitales, la mayoría de Estados Unidos, de Europa, eh, creo que solo somos nosotros de España. De tal manera que podemos decir, bueno, pero búscamelo no solo en mi hospital, sino en toda la red. 100, 102 hospitales, 14 países, entonces búscame estos dos datos dentro de la red de 126 millones de pacientes. Y encontramos que tenemos 97.000 pacientes que cumplen estos criterios. Pues nada, vamos a por ello. Yo he hecho la consulta solo en nuestro hospital, pero lo que podemos hacer es ir navegando entre estos parámetros. ¿Qué demográficos tienen estos pacientes? Pues eh, la edad, el sexo, podemos ver, por ejemplo, diagnósticos. Pues fijaros, podemos ver que el 45% de ellos tienen eh, enfermedad hipertensiva, que tiene este código eh, SNOMED. Eh, o podemos ver qué tratamientos han utilizado. Pues estos pacientes, que podemos filtrar por fechas y demás, eh, han el 76% de ellos han utilizado antimicrobianos de los cuales el 35% de ellos 336 antifúngicos y si siguiéramos bajando pues iríamos en esa granularidad que veíamos podemos ver qué tipo de anti, antifúngico ha utilizado ese paciente esos pacientes perdón. Eh, también podemos explorar pues por ejemplo de estos pacientes sus calcios pues vamos a ver sus calcios si te aparece un histograma la media de la población etcétera Puedes filtrar si quieres que te muestre los calcios altos bajos etcétera y además eh, podemos mirar eh, eventos clínicos diagnósticos por ejemplo vamos a ver cuántos han fallecido pues de esta corte han fallecido 340 que es el 35% de la corte bueno so, eh, están fallecidos actualmente eh, vamos a ver cuántos tienen cuántos han sufrido un infarto agudo de miocardio mira pues 37 pacientes 3,8% han sufrido un infarto agudo de miocardio pero es que además podemos comparar cohortes es decir podemos coger vale compárame las creatininas entre pacientes con mieloma y pacientes sin mieloma. Y vamos a ver los histogramas, los boxplot, las medias, las desviaciones estándar, de tal manera que podemos comparar todo tipo de datos clínicos eh, en estos pacientes. Y esto todo se consigue gracias a eso, a la estandarización, interoperabilidad y envío de datos a ese repositorio. Es más, eh, todo esto gobernado por la Unidad de Ciencia de Datos del hospital, podemos pedir, podemos solicitar la descarga y nos dan los datos. Es decir, datos con pacientes pseudoanonimizados. No tenemos números de historia. Tenemos unos códigos que no tienen nada que ver, con lo cual no podemos saber qué paciente es. Pero mira, podemos sacar cuan, eh, todos los datos, todas las observaciones clínicas de presión arterial sistólica de estos pacientes, ¿vale? Todo con sus unidades, etcétera, y por supuesto su código estándar. Podemos ver todos esos calcios que hemos visto, descargarlos. Y tenemos de esa corte 18.709 datos de calcio de laboratorio podemos descargar sus diagnósticos. De tal manera que descargamos filtro por infarto agudo miocardio, además con los diferentes subtipos, ¿vale? según el código, el código SNOMED. Y esto se puede utilizar, por supuesto, para investigación. Hace, hace un par de años, desde el servicio de hematología, publicaron el impacto del COVID en los pacientes con mieloma múltiple basado en esta red global utilizando Trinetics. Utilizando y, y en Blood Cancer Journal, que es una revista bastante buena, Q1 de... De, de oncología, oncomatología. También comentar que todo esto lo podemos utilizar un paso más allá para inteligencia artificial. Actualmente, pues la inteligencia artificial muchas veces queda en papers. Se publican estudios, se hace un modelo, etcétera, pero no se llega a aplicar en la historia clínica porque eso cuesta. Quiero decir, tienes que tener todos esos datos en tiempo real, tienes que tener todos estos, esos datos eh, estructurados. No te vale tener texto libre. Hay herramientas que luego comentaré algo de procesamiento del lenguaje natural, pero tenerlo así todo estandarizado te permite implementarlo en tiempo real. Entonces, eh, hay un programa, un, una red, que se llama Bicepro, que es un sistema de detección en su momento de sepsis, pero bueno, con el COVID pues se, se reorientó a COVID, que fue impulsado por el hospital Son Yacer, Son Yatser, no sé si lo he dicho bien, perdón, de Palma de Mallorca, y el Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Y nosotros participamos en este programa, de tal manera que eh, aquí se desarrolló utilizando todos estos datos, estas observaciones clínicas que son mayoritariamente de laboratorio, con diagnósticos, antecedentes, etcétera, de estos pacientes, cogimos una base de datos de 35.000 analíticas, de 4.876 pacientes únicos y se hizo un modelo de inteligencia artificial de tal manera que con estos datos eh, predecía si el paciente tenía un riesgo respiratorio como las alertas que pusimos al principio de la pandemia, lo hicimos en paralelo y se fue viendo eh, si el modelo funcionaba bien. Y el modelo funciona muy bien. Presentaba antes Antonio áreas eh, bajo la curva. Este modelo tiene un área bajo la curva de 0,96, que es buenísima. Tiene una precisión del 97,3%, que es el primer valor. Es decir, acierta, detecta ese riesgo respiratorio en el 97,3% de, de las ocasiones. Eh, y esto se ha implementado en tiempo real desde el año pasado más o menos eh, para que estos pacientes que mediante este modelo da una alerta de riesgo respiratorio se manda automáticamente un SMS al busca del médico eh, esto es de 2022, compromiso respiratorio COVID, paciente tal a cargo de medicina interna en la residencia general, planta tal, cama no sé cuántos, de tal manera que podemos generar alertas que ayuden a optimizar la, la terapia del paciente y esto se presentó no recuerdo si este año o el año pasado, en, en un congreso, unas jornadas de enfermería de enfermedades gestoras, donde se mostraron los resultados, y la verdad es que los resultados de antes de febrero y después de febrero pues son muy buenos. Los éxitos han disminuido, los éxitos en UCI han disminuido muchísimo, los ingresos en UCI nocturnos, que son como de urgencia, pues han disminuido también, y el deterioro del paciente pues también ha disminuido. Aparte de eso, eh, nosotros desde el laboratorio también podemos desarrollar estos modelos de inteligencia artificial, modelos de machine learning, como comentaba Ceci. En su, en su día, el, el año pasado, o bueno, en el anterior, me dieron una, una beca de la Fundación José Luis Castaño SEG, una beca por residencia, para poder desarrollar eh, un poco esta, esta idea: desarrollar modelos aplicados al pronóstico de eh, series temporales de pacientes con COVID. Pero aparte de la estructura, que es un poco lo que he comentado, datos que nos llegan de la historia clínica al, al sistema informático de laboratorio, eh, pasan por un servidor, ahí yo he generado los algoritmos, los meto, eh, los datos pasan por el algoritmo, se hace una predicción, se manda al sistema informático y se envía la historia clínica sobre ese paciente. Sobre todo lo interesante de esto, ya no solo por el COVID, sino por que este proceso, este estudio sirve y sirvió. Para establecer una estructura de análisis de datos, generación e implantación de algoritmos para crear alertas, predicciones en tiempo real en base a criterios clínicos, eh, de laboratorio, etcétera. Y por poneros un ejemplo que está pendiente de publicación, pero, pero bueno, ahí está. Eh, pronóstico, o sea, utilizamos, hicimos un modelo de eh, pronóstico de pacientes COVID positivo a siete días utilizando únicamente la gasometría arterial, tanto la de laboratorio como la del point of care, porque al final son la misma. Entonces lo que detectamos con esto, escogimos pacientes con gasometría en sangre arterial, dividimos en pacientes que a los siete días eh, fueron éxitos y a los siete días eh, fueron, se fueron de alta hospitalaria, y entrenamos los modelos, una base de datos de entrenamiento, se pasa por el modelo y luego cogemos 668 pacientes de estos que el modelo no ha visto y elaboramos predicciones y evaluamos los modelos a ver qué tal funcionan. Al explorar las cortes ya vimos que iba bastante bien, porque vimos que el pH en los éxitos era más bajo y la PCO2 era más alta, pero claro, solamente, un poco lo que comentaba Antonio, solamente con un parámetro, pues muchas veces no puedes diferenciar, porque al final hay una zona de solapamiento que no te permite distinguir si un paciente pues tiene. va a fallecer en este caso o no. Pero utilizando modelos multiparamétricos, que además los modelos de inteligencia artificial son muy buenos en eso, pues sí que podemos hacerlo. Entonces, al, al hacer esto, cogimos. La base de datos de validación y vemos cuántas veces acertaba, perecía correctamente el modelo frente a la realidad. Y si veis, pues acierta bastantes veces. De hecho, acierta el 85% de las veces. Tiene un área bajo la curva que es esa de ahí de 0,95%. Con una sensibilidad del 94%, que la priorizamos para detectar más posibles fallecimientos y no quedarnos cortos. Con una especificidad del 76%, que está bastante bien. Y valores predictivos positivo y negativo, pues. Pues muy buenos. De tal manera que estos modelos los podemos aplicar en tiempo real y poder enviar en tiempo real a la historia clínica para que eh, puedan actuar sobre esos pacientes. Y lo bonito de esto también es que se puede hacer mediante dispositivos point of care, es decir, casi sin intervención de laboratorio. Directamente llega el paciente a la UVI, gasometría, se ve y se predice si ese paciente va a tener un mal pronóstico o un buen pronóstico. Y ya por último, eh, hablar de nuevos, nuevos proyectos que tenemos, porque, bueno, nuevos proyectos y retos, porque hasta hay algunos de estos que son más complicados de hacer. Pero como os decía, pues evidentemente no tenemos, tenemos muchas cosas hechas, pero no tenemos todo bien, hay ¿eh? cosas que hay que mejorar. Hay que integrar nuevas fuentes de datos, el tratamiento oncológico de Oncofarm, los cuidados críticos, que tenemos un sistema ICA de cardiología, la base de datos de ecocardiogramas, la atención primaria, que tenemos estandarizada una, una parte solo, estandarización total de las pruebas de microbiología, porque lo que habéis visto de las alertas es una parte, pero todo lo de los cultivos y demás no está del todo bien estandarizado y hay que, hay que trabajar sobre esa parte, estandarización del dato genómico, que ahora os contaré un poco, que esa parte me toca mucho a mí, soporte de la toma de decisiones integrado en el workflow clínico, es decir, eh, que todo esto dentro de la historia clínica se pueda aplicar. Eh, directamente en tipo real, es decir, el, el médico, por ejemplo, va a solicitar una radiografía, con contraste, pues directamente que le salte una alerta desde la creatinina está alta, la última creatinina del paciente que definamos en una fecha concreta, de tal manera que evite que, aparte que el médico tenga que ir a la historia y buscar qué dato tiene, que evite que, se pueda, que pueda haber un error de seguridad o a la hora de prescribir un fármaco, etcétera. Eh, también procesamiento de lenguaje natural para enriquecer los datos. En esto se está trabajando en proyectos concretos y lo que consiste es en coger texto eh, no estructurado, es decir, un informe, por ejemplo, redactado, y pasar un modelo de inteligencia artificial que permita extraer todos los datos y el contexto, pues hipertensión o no hipertensión es no hipertensión, diferenciar todo eso y convertirlo en dato estructurado para poder utilizarlo. Eh, también coger datos de imágenes, principalmente de radiología, que es, que es donde más, más imágenes hay, también de anatomía patológica. Y, sobre todo esto, entrenamiento federado de modelos de inteligencia artificial entre infobancos. Todo eso que habéis visto del de compartir esos datos entre hospitales también permite aplicar, por ejemplo, estos modelos de inteligencia artificial sobre una base de datos mucho mayor y ver si funciona y validarlo sobre otros hospitales. Lo dicho, esto no funciona si no, los datos no están estructurados y estandarizados, porque si no, cada uno está hablando de una glucosa diferente. Y por centrar en el dato genómico, que es una parte que esta parte la estamos desarrollando desde el Servicio de Bioquímica Clínica, eh, lo que estamos haciendo es definir un poco eh, la estructura de datos, tal y como tiene que ir en la historia clínica, dato estructurado y cómo tiene que ir a nivel de laboratorio para eh, que esas variantes puedan obtener toda la información mínima requerida y máxima posible de estos datos. Lo hemos hecho como proyecto piloto en la unidad de cáncer hereditario, que forma parte del Servicio de Bioquímica Clínica. Porque es una unidad que tiene estudios en, en línea germinal, en línea somática, metilación, eh, tiene estudio de microsatélites, entonces, bueno, pues tiene bastantes cosillas y es una unidad cerrada, paneles de 100 genes, no, no tiene un exoma, entonces es más fácil aplicarlo como caso de uso. Y bueno, estamos definiendo un poco eh, toda la transmisión de datos, qué es lo que tiene que ir, dónde se elabora el informe, cómo se mandan los datos, etcétera. Y también eh, arquetipos, que es como estructuras de datos de cómo tiene que estar eh, normalizada la información, por ejemplo, en una variante discreta, los, eh, digamos, toda estandarizada por códigos Loinco-Snómets, de tal manera que contenga la información mínima requerida o máxima para poder eh, utilizar estos datos. Y algunos se pueden preguntar, eh, ¿cuántas cosas? No? ¿Y por dónde empiezo? Pues yo lo que puedo decir es que si os planteáis empezar por la inteligencia artificial, yo os diría que no, eso es empezar la casa por el tejado. Se puede aplicar, se puede hacer una investigación, por supuesto, pero a nivel de aplicabilidad, si no tienes toda la estructura que hay detrás, pues no puedes aplicarlo. Entonces yo iría más por con construir desde la base. ¿Cómo? Estandarizando los datos, haciéndolos interoperables, etc. Vale, estos criterios que os comenté. Estandarizando, usando estándares que en el laboratorio toca mucho el LoINC, es lo principal tener estandarizada la cartera de servicios, es NOMED para microbiología. Por supuesto, trabajo en equipo, esto no, no es una cosa que haga una persona sola ni un servicio solo. Esto es colaboración con clínicos, seis servicios de informática con informática, apoyo de la dirección, porque si no esto es, es difícil, y trabajo duro y pasito a pasito, porque esto no, no se construye, no se construye en dos días. Y ya por último, eh, agradecer a, a mi servicio, Servicio de Bioquímica y Análisis Clínicos, que esta es una foto del último eh, Lab Clean, y a la unidad de ciencia de datos del hospital, que también formamos parte, pues, como decía antes, ingenieros biomédicos, telecos, eh, informáticos, nosotros del laboratorio que estamos por ahí, y también, eh, en especial, ag agradecer a Ana, que es mi jefa de servicio. Eh, que antes de ser jefa de servicio fue la pionera en todo esto, fue la que empezó a montar todo esto, fue referente de laboratorio y luego una vez ha pasado a jefa de servicio pues me ha, me ha encargado un poco que me, que me ocupe de esto y le estoy muy, muy agradecido por confiar en mí. Y nada más, eh, muchas gracias. Por